conmemorar su centenario. Y para nosotros, ahora solo es un niño para este inicio de curso, que como ha dicho el presidente, pues nos acompañará junto a Zorrilla y junto a nuestro gran pedagogo, Pablo Freire. Ella, con su forma de bailar y con su estilo, revolucionó el mundo de la danza, creó un estilo propio y marcando unos dogmas pedagógicos que se llevan a enseñar aún hoy día en todos los conservatorios de danza. María Elma, José Zorrilla y Pablo Freire nos irán acompañando con su pedagogía, con sus palabras y con su fuerza creativa durante todo el curso. Ella, María Elma, tiene un museo en su villa natal, el Isca, que seguramente todos y todas ya lo conocéis, y profundamente agradecemos pues, que nos acompañen los representantes del Ayuntamiento y del museo en este primer guiño a su centenario. María Elma esta tarde nos sigue acompañando y ahora desde la sombra, con una compañía, ya nos vamos a presentar, de jóvenes bailarines.